Bueno, el mazo invencible. Hemos hecho una pequeña modificación, ¿vale? El mazo invencible ya sabéis que funciona a las mil maravillas. Hemos añadido la Minion Horde, que es la horda de Minion voladores, ¿vale? Introduce 6, pero tiene un coste de recursos de 5. Y los esqueletos los vamos a cambiar. Y vamos a arriesgarnos un poco con algo support defensivo, que es esta carta. Esta carta yo creo que no la podemos jugar bien contra rivales. Tened en cuenta que estamos jugando contra rivales que nos sacan sobre todo un tier, nos sacan un nivel, nos sacan dos niveles porque estamos actualmente esperando tiempo para poder pasar al siguiente. Estamos jugando en desventaja de carta y de nivel. Probablemente nos enfrentemos a gente nivel 7, 8, nosotros somos nivel 6. Así que vamos a probarlo un par de partidas y vamos a probar si este cambio mejora o no. Vale, como estáis viendo, nivel 7. Vamos a meter aquí este support para frenar esto. Nos lo vamos a comer, nos la comemos, nos la comimos. Perfecto. Ha empezado muy bien el rival, la verdad. Ha empezado el rival muy bien. Pero nada que no podamos mejorar nosotros. Nada que no podamos mejorar nosotros. Vale. Vamos a aparecer la horda por primera vez. Hemos recuperado esa desventaja que teníamos. Defensivamente está muy bien, pero ofensivamente, como estáis viendo, esta carta es bastante nefasta. Aquí vamos a poner por primera vez en uso. No ha durado nada, creo que el cambio. Salimos perdiendo con este cambio. Nos va a derribar la torre. Yo creo que esta torre no la derriba totalmente. Sí, sin ningún problema, además, fácil. Con este cambio, como estáis viendo, salimos perdiendo. Salimos perdiendo con este cambio. No mejora, no mejora nada. No mejora nada, prácticamente nada. Es que el mazo parecía tan fácil que mejorarlo era fácil, pero no. El mazo estaba perfectamente equilibrado y compensado. También os digo, esta partida se remonta, ¿eh? Esta partida no penséis que ya aquí se acaba, que esto está perdido, ni nada. Esto se remonta, ya os digo que se remonta. Vamos a ganar esta partida sin ningún tipo de duda. Sin ningún tipo de duda, además, vaya. Vamos a compensar ya la partida. Le hacemos el ataque final. Tenemos que quitarle por lo menos 700 más de daño. Se ha defendido bastante bien, vale. Se ha defendido muy, muy bien. Vamos a tirar la defensa esta. Se ha defendido muy bien, demasiado bien. Se ha defendido muy, muy bien. Me va a tirar probablemente ahora el gigante. Me vaya a hacer el ataque final, ahí está. Vale, a ver si podemos aguantar el tirón. Aguantamos el tirón perfectamente. Ha sido clave aquí el bombardero. El bombardero, como estáis viendo, es brutal. Vamos a atacarle un poquito para que se desconcentre y tenga que tirar aquí atrás. Una defensa. Ahí ha tirado las flechas. Lo hemos obligado a tirar las flechas. Vale. Nos vamos preparando ya el siguiente ataque. Nos va a tirar barriles probablemente. Nos vaya a tirar barriles. Cuenta atrás, estamos igualados, 1291 a 1250. Le tiramos el support. Nos va a hacer la jugarreta de un momento a otro. Pero de un momento a otro. O ha dado ya la partida por perdida. Yo creo que la ha dado por perdida. Bien. Ha dado la partida por perdida. Hay que confiar en el mazo. Incluso no ha mejorado. Con este cambio no ha mejorado, ¿vale? Ha empeorado bastante. Se nota mucho la jugabilidad en el gameplay. Se nota muchísimo. Ha empeorado muchísimo. Vale. Esta carta, cuando me la encuentro en contra, es muy, muy molesta. Vamos a echarle un vistazo a ver el mecanismo que tiene la carta esta. Cuando me la encuentro en contra, es muy molesta, muy, muy molesta. Pero muchísimo. Muchísimo, ¿eh? Es muy, muy molesta. Solamente tiene 3 de uso. Vamos a meterle aquí nivel. Tenemos para pa hacerle 3 mejoras. Vale. Perfecto. Y otra cuarta mejora más. Vale.
Pues bueno, como estamos viendo, esto es una mala idea. Sobre todo el caldero, se notaba que era mala idea, pero bueno, era un intento de mejora de algo que era extremadamente arriesgado. Ya digo que el mazo estaba muy equilibrado, el mazo invencible. Estaba extremadamente equilibrado, era muy, muy top, muy bueno. Y lo que podemos utilizar es esta carta, el gigante, para hacer de support. ¿Qué tenemos que hacer? Guardar recursos, tirar el gigante cuando tengamos 10 de recursos. Y que se coma todo el daño de los enemigos rivales. Mientras tiramos detrás otras cartas que vayan atacando de lejos. Ya pueda ser el mosquetero o la bruja, ¿vale? Incluso esta gente también para distraer un poco, que gaste recursos en defender. Está muy bien. Y vamos a volver a usar esta carta que a mí personalmente me gusta mucho. Así que nada, siguiente rival, a ver de qué nivel es. Si es de nuestro nivel, si es nivel 7, si es nivel 8. Nivel 6 de nuestro nivel. Vale. Este rival creo que es bueno. Me he enfrentado a él ya y es bueno, ¿eh? No os creáis que este rival va a ser malo. Táctica. Lanzar al gigante aquí atrás. Acumulamos recursos. Está esperando que le ataquemos. Está viendo a ver si le atacamos por la izquierda o por la derecha. Está viendo si este gigante es una distracción. Está viendo. Está tanteando el terreno, pero está perdiendo recursos. Es un fallo que comete mucha gente, ¿vale? Porque yo ahora lo hago así y me lo como. No lo comemos. No lo comemos con patatas. Aquí le metemos el bombardero. Destruimos las caninas. Sin ningún tipo de problema. La bruja se va a cepillar el dragón que está volando. Le metemos la mosquetera también para que haga de soporte, de apoyo. Como estáis viendo, el mazo mejora abismalmente con este cambio. Mejora muchísimo con este cambio. Vamos a meter un poco de daño de zona con los esqueletos. ¡Ah! ¡Qué fallo he tenido ahí! No he visto que me he lanzado esto. ¡Qué timing, tío! ¡Qué timing! No lo he visto, tío. Brutal, qué fallo más. ¡Qué fallo, tío! No me lo puedo creer. No me lo puedo creer el fallo que acabo de cometer aquí, tío. Bueno. No nos llega a destruir la torre, pero qué fallo más grande, tío. No me puedo permitir estos fallos. Vamos a darle un poquito de ayuda. Metemos este, destruimos. Destruimos a ver si aguantamos. Aguantamos perfectamente. Aquí nos mata. Nos mata fácil además, porque es que no tenemos defensa para esto. Como estoy viendo, este dragón volador, cuando me lo encuentro en contra, me molesta muchísimo. Pero cuando yo soy el que lo utiliza, no le doy utilidad porque con este mazo no tiene sitio. Ya lo expliqué en el primer vídeo, ¿vale? Cuando lo queráis mirar, en el primer vídeo ya lo expliqué. La clave de tirar al gigante es esperar a tener 10 de recursos. Porque si no, te quedas sin defensa. Si él te ataca, te quedas sin defensa. Vale, metemos a la bruja. Nos intenta atacar por aquí, por la izquierda. Con el pick. Vamos a meterle aquí al grandullón. Vamos a esperar un poquito. No tiene nada que hacer aquí. No lo comemos con patatas. No lo comemos con patatas. Sin problemas, sin problemas. Le tiramos los goblins aquí arriba. Y yo creo que ya, si no cae, le va a faltar muy poco para caer, la verdad. Si no cae, le va a faltar muy poquito para caer. Si no cae, le va a faltar muy poquito. Yo creo que no lo comemos. No lo comemos. Bien jugado. Bien jugado, la verdad que bien jugado, tío. Bien jugado. Muy, muy bien jugado. Este rival ya os dije que me enfrenté a él y era muy bueno. Era un rival muy bueno, sabe jugar muy bien. Pero bueno, este mazo, como estáis viendo, es una locura. Este mazo es una locura total. Es totalmente invencible. El cambio ha estado bien, ha estado bastante bien. El mazo original, recordad que tenía aquí el golem en vez del gigante, que es mucho más útil a la hora sobre todo de hacer el ataque final. El tornado puede también que le entre bien. Si queréis que hagamos alguna prueba más, ponedmelo por los comentarios. Y si no, pues directamente intentaré buscar otro mazo cuando lleguemos al siguiente nivel. Ya sabéis también que vamos a comprar el pase de batalla. Y el pase royal lo que nos va a permitir es sobre todo acceder a todo esto que tenemos aquí. Estamos en el nivel 28, vamos a llegar a completarlo completamente y tenemos todas estas recompensas. Sobre todo con la final, con la legendaria. Que eso va a ser una auténtica pasada. Así que nada, queda pendiente de vosotros. ¿Queréis ver otra modificación del mazo? ¿Queréis que pasemos ya directamente a otro tipo de mazo diferente? Ponedmelo en los comentarios y contadme qué tal os está funcionando. Me habéis dicho que el primer mazo es una locura, que habéis ganado un montón de partidas, pero bueno, ya lo iremos viendo poco a poco esta semana. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo. Chao, chao.